El Evangelio de hoy nos presenta una visita de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Cafarnaún. Esta ciudad, como sabemos, fue muy importante en el ministerio público de Cristo. De hecho, en torno a Cafarnaún, nuestro Señor desarrolló la mayor parte de ese ministerio de sanación que encontramos en los evangelios. Así que es una ciudad muy significativa en la historia de Jesús el Nazareno. Cafarnaún queda a orillas del lago de Galilea, también conocido como el lago de Genezaret. Y en la sinagoga de Cafarnaún se sitúa la escena que hemos escuchado hoy, tomada del capítulo 4 de San Lucas. Un demonio habla a través de un poseso, y creo que las expresiones del demonio traen una enseñanza para nosotros, porque finalmente todo el que comparece ante Cristo se ve obligado, por la intensidad de la luz que viene del Señor, se ve obligado a mostrar su verdad. Es decir, no es que el demonio nos vaya a hacer ningún bien, sino que la luz de Cristo revela algo sobre el actuar del espíritu de las tinieblas, y esa verdad que nos trae Cristo es la que nos interesa en este caso. El demonio le dice a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Sé bien quién eres, el Santo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo interrumpe esas palabras o esos bramidos, esos gritos del demonio, y le ordena que salga de ese poseso. Efectivamente, el demonio tiene que retirarse y la gente que estaba en la sinagoga queda completamente asombrada. Acaban de presenciar un exorcismo. Bueno, ¿qué podemos aprender de esa escena que es tan fácil de describir, pero que tiene profundidad en su contenido? Observemos que el demonio dice: eres el Santo de Dios, sé bien quién eres, eres el Santo de Dios. Por supuesto que si nosotros tomamos simplemente esas palabras, eres el Santo de Dios, esas palabras son totalmente ciertas. Y si nosotros aprendemos a decirlas, si nosotros las decimos con verdadera fe y con verdadera gratitud, son palabras hermosísimas. De verdad, Jesús es el Santo entre nosotros. Jesús es el Santo que nos santifica. Entonces la pregunta sería: ¿por qué, si el demonio estaba diciendo algo que era cierto, Cristo, sin embargo, le dice: cállate y sal de ahí? Bueno, la razón principal es porque el demonio está en una condición que impide su propia conversión. A ver, entendamos que los demonios son ángeles caídos, y entendamos que los ángeles no tienen propiamente la condición temporal nuestra. Nosotros, los seres humanos, cuando conocemos, necesitamos el tiempo, necesitamos el transcurrir del tiempo. Como bien enseña Santo Tomás de Aquino, nuestro conocimiento es un discurso, es un camino, es un recorrido. Por eso, la forma que tiene la inteligencia en nosotros los seres humanos es la racionalidad. Nosotros hacemos deducciones, avanzamos paso a paso. Los ángeles, por el contrario, que son seres inmateriales, no están sujetos al transcurrir del tiempo. Y como los ángeles no tienen esa condición temporal, el conocimiento de ellos tampoco es un conocimiento paso a paso. Eso quiere decir que cuando un ser humano rechaza a Dios, que ese es el pecado, en nosotros hay posibilidad de un nuevo conocimiento, de una nueva verdad, de una nueva palabra que nos lleve en algún momento a conversión. Eso es posible en nosotros. En los ángeles eso no es posible, porque los ángeles, sean ángeles buenos o ángeles malos, no tienen un conocimiento paso a paso, no existe en ellos el transcurrir del tiempo, sino que cada ángel conoce todo lo que puede llegar a conocer, lo conoce de una manera intuitiva y como instantánea. Por eso también, cuando el ángel rechaza a Dios,
Y esa es la tragedia, por supuesto, de los demonios. Al rechazar a Dios, los ángeles ya no tienen posibilidad de conversión, porque no hay ningún conocimiento nuevo, porque no hay ninguna palabra nueva, porque no hay ningún llamado que pueda constituir en ellos una nueva etapa, un cambio en su existencia. Así que, si no puede darse conversión en los demonios, entendemos que esa palabra, la proclamación de la santidad de Dios, o es una burla o es un llamado a la vanagloria. Y en cualquiera de los dos casos, por supuesto, no tiene sentido el discurso o el lenguaje de ese poseso, o mejor, de ese demonio a través del poseso. ¿Eso qué nos está enseñando a nosotros? Que cuidemos nuestro camino de conversión y sobre todo que respondamos pronto a Dios. Que no demos largas en la respuesta a Dios, porque somos nosotros los que sí podemos convertirnos. Los demonios, congelados en su decisión de rebeldía, no tienen posibilidad de cambio, no tienen posibilidad de conversión, no tienen sentido sus palabras, porque serán únicamente burla o serán únicamente apelación a la vanagloria. En nosotros, en cambio, sí es posible la conversión. En nosotros sí es posible decirle hoy y en este momento un sí resuelto a Jesús para decirle: yo te acojo, yo te recibo, tú eres el Señor de mi alma. En ti, Señor, en ti pongo toda mi esperanza.